Es fantástico. Con estas palabras, Judy Griffin recobró la esperanza. Y no es para menos, porque luego de 16 años podría obtener su independencia. Todo gracias a la tecnología. Judy Griffin, una mujer de Illinois, Estados Unidos, perdió varios dedos en un accidente de trabajo. Es lo mismo que la pérdida de un ser querido. Muere alguien, esa parte de mi cuerpo murió. Pero la esperanza regresó tras varios años, ya que recibió el primer trasplante biónico de dedos. Cambia todo el modo de pensar de un paciente que ha tenido este tipo de lesión. Su médico dice que para un paciente recuperar la motricidad tiene efectos terapéuticos. Vivir sin una parte del cuerpo no es fácil. Pasas por risas, lágrimas, oraciones, sobre todo las risas. Tienes que aprender a reírte de ti misma. Por fortuna, personal militar creó este avance médico y ya está disponible para los civiles. Y Judy es la primera beneficiada de su ciudad. Proyecto 40.